Ofrezco $1,000,000 a la mujer que se atreva a rentarme su vientre en efectivo. Pues yo creo que te equivocaste de lugar de renta. Así que recoge todas tus cosas y lárgate de aquí. ¿Y si te ofrezco $2,000,000, aceptarías? ¿Te volviste loco o qué? Mira, si no me crees, te lo puedo dar ahora mismo. De verdad que no puedo creer que me estés ofreciendo todo esto. Amiga, mucho cuidado con el güero ese, porque cuando te vas con los que te ofrecen mucho dinero, muy rara vez vuelve. Creo que fui bastante claro con mis intenciones. Solamente me falta escuchar qué es lo que tú quieres. Piénsalo muy bien, Amelia. Mucho cuidado con los hombres como él, más con los que tienen poder. Solamente tú tienes el poder de decidir. No sé qué decir. Es fácil. Sí o no. Tú decides. Está bien. Voy a rentarte mi vientre. Dime cuáles son las condiciones y tendremos un trato. Las condiciones son muy sencillas. Únicamente tendrás que pasar los próximos 9 meses en la casa de mis padres, donde, por supuesto, no te faltará absolutamente nada. Y claro, mis padres correrán con los gastos médicos. Es todo. ¿Eso es todo? ¿Solamente tengo que vivir en tu casa y ya? Sí, salvo una última condición, la cual es la más importante. ¿Y cuál es? Que el bebé tendrá que ser concebido de manera natural y cualquier otra alternativa no podrá ser negociable. Está bien, acepto tus condiciones. Pero tendrás que darme todo mi dinero en la mano. Por supuesto que no. No me voy a poner a juntar todo esto como un pordiosero. Pues entonces no hay trato. ¿Tenemos un trato? Tenemos un trato. Vámonos. ¿Y a dónde me llevas? Primero necesito presentarte a unas personas. Nada importante, pero sé que les vas a agradar. Vámonos. ¿Esto es lo mejor que pudiste conseguir? ¿Una trabajadora nocturna, Guino? ¿De verdad? Ustedes me pidieron a una esposa. Y ahí está. Yo ya cumplí con mi parte del trato. Bueno, aunque a decir verdad, esta mujer es muy hermosa. Tiene unas hermosas facciones. Gracias, supongo. Es perfecta. Mira sus ojos, amor. Son hermosos. Tendremos un nieto precioso. Ahora que lo dices, amor, me haces pensar en lo grande que será nuestra familia en unos años. Por fin tendremos herederos. Sí, no, es indiscreción. Ustedes están hablando de una herencia y todo eso. Entonces, ¿por qué su casa se ve tan sencilla? Porque esta es la casa de mis empleados. No sabíamos a qué mujer traería Guino y quisimos asegurarnos. Más respeto, ¿no? Si nos vamos conociendo. Si yo estoy aquí nada más es porque tengo un trato con su hijo. Así que me retiro. ¿Dónde está mi cuarto? El segundo a la derecha. Gracias. Y tú, acompáñame. Tenemos un hijo que hacer. No saben cuánto los odio. Bienvenida a tu nueva habitación. Espero que te guste tu nuevo cuarto porque este será tu hogar en mucho tiempo. Gracias. Es una habitación muy linda. Si necesitas ayuda, puedes decírmelo a mis padres. Igual hay una señora que hace el aseo. También le puedes pedir ayuda. Gracias. No tenemos que hacer nada por ahora. No voy a hacer algo que tú no quieras. Pues, tal vez tú no, pero ¿qué tal tus padres? Lamento que tengas que hacer todo esto. No te preocupes. Soy una mujer de palabra y voy a cumplir. Veo que eres bastante determinante. Pero no me importa qué tanto lo seas. No haré algo que tú no quieras. Con permiso y buenas noches. Vas a caer, güerito. Vas a caer. ¡Guino es positivo! ¡Vamos a ser papás! Bueno, pues al parecer mis padres lograron su cometido. Felicidades. Pero ese niño no es mi hijo. Guino,
¿A dónde vas? Pero es una noticia muy bonita. Y bien, Amelia, platícame cómo te has sentido. Bien, señora. Espero no estarles incomodando. Ay, no digas eso, hija. Tú ya eres parte de la familia. Llevas en tu vientre nuestra sangre. Amelia, quisiera pedirte un favor, hija. Necesito que me ayudes con Egino. Él no debe saber que su papá y yo estamos detrás de todo esto. Sabes que está en juego la honorabilidad de la familia. Señora, ¿y yo cómo les voy a ayudar? Ni siquiera lo conozco del todo. Amelia, en 5 días se casan Egino y tú. En tu habitación está el vestido. Es un vestido maravilloso. Te va a quedar encantador. Tú sabrás cómo lo haces. Hazlo de la manera más inteligente, pero Egino no debe saber nada. Es un secreto nuestro. ¿Estamos? Esta señora, ¿cómo molesta? Si supiera que yo me estoy enamorando de su hijo. No le puedo hacer esto a Gino. Y no lo voy a hacer. ¿Qué hacía aquí mi madre? Nada. Vino a preguntarme cómo estaba y a darme unos tips para el embarazo. ¡No me mientas, Amelia! Seguramente vino a decirte lo malo que soy como hijo, ¿verdad? ¡Ya me tienen harto! ¡Siempre buscando su felicidad por encima de la mía! ¡Y tranquilízate! ¡No estábamos hablando de eso! ¡No me pidas que me tranquilice! ¡Pero claro! ¿Cómo me vas a entender tú, a mí, si a ti no te ha tocado vivir la vida que a mí sí? ¡Pues perdóname! ¡Por no haber nacido en la riqueza y que mis papás me dejaran sola todo el tiempo! ¡Perdóname por vivir tan diferente a ti! Y perdóname por haber tenido que trabajar desde tan pequeña y sobre todo en un trabajo tan explotado. No me intentes cambiar el tema, que sabes perfectamente que mi intención no era ofenderte. Pues parece exactamente que era lo que querías. Mira, yo sé que tú no quieres estar conmigo, pero por lo menos deberíamos hacer el intento de llevarnos bien. Vamos a estar juntos un buen rato. No estuviéramos sufriendo nada de esto si tú no hubieras aceptado. ¡Ahora resulta que es mi culpa! ¡Pues sí! ¡Sí la es! Porque si tú no hubieras aceptado, no estuviéramos pasando nada de esto. ¿Por qué aceptaste, Amelia? ¿Por qué? Te recuerdo que fuiste tú el que me fue a buscar a mí. No entiendo por qué me estás echando a mí toda la responsabilidad. Porque si tú no hubieras aceptado, Amelia... ¡Hubiera sido otra la que tomara mi lugar! ¡No te ibas a escapar de esto por más que quisieras! Mira, yo no sé qué carajos estás pensando que vaya a suceder entre nosotros. Pero sea lo que sea que tengas en mente, olvídate de ello. Porque no va a suceder. Bien, me parece perfecto, porque yo tampoco quiero tener nada que ver contigo fuera de lo que ya hicimos. Bien, pues entonces es un acuerdo mutuo. Así es. Y como soy una mujer de palabra, te vas a tener que aguantar. ¿Y sabes qué? Lárgate, no quiero dormir contigo. Ay, sí, ¿dónde se supone que voy a dormir yo? Pues en el sillón. ¡Estás loca! Esta es mi casa. Y según tus padres también es mi casa. Así que lárgate, no te quiero ver. ¿O qué? ¿Pretendes mandar a una embarazada al sofá? Eso pensé. Ah, por cierto, nos casamos en 5 días. ¿Qué? Lo que diste, ahora lárgate. Y solo para que quede claro, yo no quería casarme. Sí, a mí la idea no sabes cuánto me emocionaba. Mi mamá me dijo que te preguntara que si te había gustado el vestido. ¿Haces todo lo que te dice tu mami? Casi todo. Pero yo solamente estoy intentando poner un ambiente menos incómodo. ¿Podrías, por favor, darme una respuesta más amigable? El vestido está lindo. Solamente me siento algo extraña usándolo. ¿Es incómodo? No es eso. Se siente raro porque jamás me imaginé casarme. Pues ya somos dos. Lo de casarse, no lo de usar un vestido. ¿Por qué pensabas que nunca te ibas a casar? ¿Que acaso tengo el carácter de alguien que pretenda casarse? Sí, solamente con alguien que pretenda vivir amargada todo su matrimonio. Amelia, por lo de la otra noche... Mira, quiero ofrecerte una disculpa. Pasa que estaba muy enojado y... ¡No contigo! Con mis padres. Sí, tengo un defecto y es que a veces suelo desquitarme con las personas con las que no debería.
Gracias por disculparte, Guino. Y comprendo lo que dices. Pero no es justo que te desquites con los demás solo porque las cosas no salen como quieres. Yo lo sé. Y es algo que prometo cambiar. Además, mis padres y tú tienen razón. Si quiero que ese niño nazca sano, debo crear un ambiente bueno para él. Está bien. Te perdono por ahora. Pero para poder hacerlo por completo, debes demostrar que vales la pena. Vas a estar a prueba. Ambos tenemos que hacer que esto funcione. Ok. Está bien, haré lo que me pidas. Muy bien. Ambos vamos a cooperar con la casa. Vas a limpiar, cocinar, trabajar, ayudar cuando nazca el bebé, al igual que yo. Vamos a hacer las cosas juntos. ¿De verdad tengo que hacer todo eso? ¿Quieres que te perdone o no? Ah, está bien, está bien. Sí, haré lo que me pidas. Entonces es un trato. Así parece. Bueno, creo que me voy a ir a dormir. Me siento muy cansada. Sí, creo que haré lo mismo. Buenas noches. Y feliz noche de bodas. Feliz noche de bodas para ti también. Tiene tus ojos. No es cierto. Es la bebé más sana que he visto. Es una bendición saber que todo salió como lo esperábamos. Muchas gracias, Amelia, por prestarnos tus servicios. Una vez pasado el tiempo prudente, nos haremos cargo de la niña. ¿Eso qué significa? Eso significa que la bebé será nuestra. Ustedes ni siquiera la querían, así que les vamos a quitar esa carga. Además, Amelia tiene el dinero. ¿Todos felices? No, pero ustedes no me pueden hacer esto. Esta niña es mi hija, no me la pueden quitar. ¿Cómo es que se van a hacer responsables? ¿Qué pasa, Gino? Si tú no querías nada de esto. ¡Pero ahora sí! Pues qué lástima, porque nosotros ya tomamos una decisión. Nosotros nos haremos cargo de nuestra heredera. Así que ustedes no pueden interferir. ¡Ya cállense los dos! ¿Saben qué? Les voy a pedir un favor. Lárguense de aquí. ¡No los quiero volver a ver en mi vida! ¿Me entendieron? Esa niña es mi hija y Amelia es mi esposa. Y yo la amo, ¿sí? En todo este tiempo, en todo este encierro y bajo su tortura, he aprendido a amarla. Ella estuvo conmigo desde el principio. Es una mujer maravillosa, inteligente, hermosa y maravillosa. Y yo la amo. Así que, por favor, lárguense de aquí. Nos iremos, pero te vas a arrepentir. ¿Estás bien? ¿Le pasó algo al bebé? No, ambos estamos bien. ¿Y tú? Sí, estoy bien. Gino, ¿es verdad eso que dijiste de mí? ¿De verdad piensas todo eso? Así es. Y, bueno, yo sé que en un principio no era así, no era la forma en la que yo pensaba, pero como fue pasando el tiempo y como te fui conociendo, poco a poco he aprendido a amarte y a disfrutarte y, bueno, eso es algo que no quiero que cambie ni que se vaya. Entonces tengamos una vida juntos. Utilicemos el dinero para poner un negocio y empezar de cero como la familia que somos. ¿No me encantaría nada más?